業者を、ちっちゃいか、サステナブルカカオプラットフォーム事務局共催による、エクアドルサステナブルカカオ国際フォーラムを開始いたします。私は本日の司会進行を務めます。キシルダルイニシオデルフォロインテルナシオナルエクアドルカカオ、そしてニブレオルガニサードコンフンダメンテルミニステルデプロダクションコメルセスリオル、ラペスカデエクアドルヒカイラセクレタリアプラタフォーマンデカカオ、そしてニブレ。El que se dirige a ustedes es Masahar Saito, de la Secretaría de la Plataforma. Aquí ustedes están viendo el programa. Antes de empezar, quisiéramos darle algunas informaciones. Este evento será grabado con el fin de archivo y la publicación posterior. Espero contar con su generosa comprensión. Sin embargo, le solicitamos abstenerse de su grabación de la imagen y el sonido a su uso propio. Este evento se desarrollará a través de la interpretación simultánea y el auditorio puede elegir el idioma a escuchar entre el español y el japonés. Por favor, elija el idioma deseado, ya que los participantes por medio del navegador o browser no pueden usar este sistema, de manera que se aconseja usar la aplicación de Zoom instalada en su computadora. Si quiere ver la versión japonesa de los materiales sobre las cuatro presentaciones, se pueden descargar desde el archivo de la nube cloud por el enlace link con la contraseña mostrada en la caja de chat. En el primer lugar, les invito a escuchar las palabras del señor ministro Iván Ontaneda Berru, de la Producción Comercial Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. El señor ministro, sacrificando su agenda sumamente apretada, nos ha ofrecido el tiempo de grabar este video que tiene el subtítulo en japonés. Buenas noches. Hablar de cacao del Ecuador es hablar de la historia misma de mi país. Hace más de 500 años, cuando los españoles descubrieron América, llegaron a México y se encontraron con un producto que se llamaba el manjar de los dioses. Posteriormente, la historia avanzó y se descubrió que aquí en el Ecuador, en Palanda, en una zona selvática del Ecuador, hace más de 5.000 años existieron vestigios de uso de cacao. Ese cacao, ese fruto de los dioses, que ya se consumía y se elaboraban bebidas y alimentos aquí en el Ecuador. Eso nos ha dado el nombre de que aquí, en mi país, se originó el cacao en el mundo, 5.000 años atrás. La historia siguió y a principios del siglo XX, el Ecuador se convirtió en el primer exportador de cacao fino de aroma del mundo a nivel mundial. Los países, los mercados más importantes y más exigentes compraban cacao, la pepa de oro. Y aquí en Guayaquil arranca la historia del cacao de arriba. Porque aquí en Guayaquil llegaban los productores de la cuenca alta del río Guayas con sus productos para ser embarcados directamente a Francia, a Bélgica, a Europa y a exigentes mercados a nivel mundial. Posteriormente, una enfermedad acabó con muchas hectáreas de cacao en el país. Y pasamos muchos años tratando de regresar. Es ahí donde el Ecuador entra nuevamente a la escenografía mundial del cacao. Hemos desarrollado científicamente variedades aquí en el Ecuador y hoy el país sigue siendo el primer productor de cacao fino de aroma del mundo. Somos el primer productor, pero también somos el tercer productor mundial porque se ha invertido en tecnología, en capacitación. Hoy más de 120.000 familias dependen de la pepa de oro. 23 provincias de 24 provincias se siembra cacao en el Ecuador. Ha generado un bienestar efectivo. Hoy el Ecuador lo dice con claridad, somos premium and sustainable. El Ecuador ha trabajado fuertemente en las cadenas de sostenibilidad de cacao, en importantes encadenamientos productivos, con pequeños productores, con empresas exportadoras, con compradores internacionales. En el Ecuador no existe trabajo infantil. El Ecuador respeta el medio ambiente. Y el Ecuador tiene exigentes protocolos en cosecha y en post cosecha para garantizar trazabilidad y sostenibilidad. Eso lo proyecta el Ecuador para los próximos años como un origen seguro, como un origen sustentable. Hoy
en este foro vamos a hablar de la historia del cacao ecuatoriano, pero lo más importante, que aquí en el Ecuador estamos capacitados para ofrecer perfiles de sabor, para ofrecer cacao de altísima calidad que hoy chocolateros del mundo disfrutan en sus mezclas, en sus blends, para preparar todos los diferentes productos que se elaboran por el cacao del Ecuador. Bienvenidos a este foro. Van a haber experiencias importantes, ponencias impresionantes. El Ecuador siempre los espera con las manos abiertas, con los brazos abiertos, para recorrer las fincas, para recorrer los procesos que tiene este país en cacao. El Ecuador sigue siendo líder de cacao a nivel mundial. Bienvenidos. Sembramos futuro. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras y por parte del director ejecutivo, de vicepresidenta senior de JICA, y que Nobuko Kayashima tiene la palabra. Bueno, señor Iván Ontanera, ministro de Producción, Comercio, Inversión, Pesca de Ecuador, señoras y señores. En nombre de JICA, permítame pronunciar unas palabras con motivo del Foro Internacional sobre Cacao Sostenible en Ecuador. JICA es el organismo de gestión de la ayuda oficial del desarrollo de Japón. Trabaja con diversos socios para cooperar a resolver los problemas de los países en desarrollo. Como parte de este esfuerzo, en enero de 2020 se creó la Plataforma de Cacao Sostenible en Países en Desarrollo. 29 organizaciones, entre las que se encuentran empresas chocolateras japonesas, compañías comerciales, ONG, grupos de los abogados, así como 53 individuos se han unido como miembro para compartir sus conocimientos y experiencias con el objeto de hacer realidad una industria de cacao sostenibles. Algunos países en desarrollo que producen cacao se enfrentan a problemas como la pobreza entre los agricultores, la desforestación y el trabajo infantil. La realización de una industria de cacao sostenible es esencial para lograr los ODS. Es un gran honor para nosotros organizar este evento junto con el gobierno ecuatoriano, que está trabajando para hacer realidad una industria de cacao sostenible en todo el país. Ecuador es el segundo exportador mundial de grano de cacao a Japón. El cacao ecuatoriano se caracteriza por su rico aroma y es conocido por su chocolate de alta calidad. El gobierno, sector privado están cooperando teniendo en cuenta las ODS como la consideración del medio ambiente y los pequeños productores, el trabajo infantil cero para promover la producción de cacao. He oído que el país está trabajando para establecer su marca en el mercado mundial bajo el lema de Premium Sostenible. A través del evento de hoy, nos gustaría conocer los esfuerzos de Ecuador por conseguir una industria de cacao sostenible. También nos gustaría considerar qué puede hacer JICA para ayudar a Ecuador a extender sus avanzadas iniciativas a otros países productores de cacao y hacer realidad una industria del cacao sostenible en todo el mundo. Contamos con la participación de muchas empresas chocolateras comerciales japoneses que comercializan cacao también participa hoy, esperando que la directiva de los granos de cacao ecuatorianos penetre en el mercado japonés, que el comercio aumente para que haya más oportunidades de disfrutar de chocolate hecho con cacao sostenible ecuatoriano en Japón. Me gusta mucho el chocolate de cacao de Arribano Cacaos, o también soy aficionado, me gusta mucho el chocolate de los Ecuador. Bueno, entonces, siendo una otra persona que trabaja en JICA o como una persona individual, quisiera que por la introducción del cacao o de ecuatoriano en Japón aumenten el intercambio entre dos países, y por la exportación quisiera también que sirva a mejorar la calidad de la vida de los cacaoteros en Ecuador. Y nosotros también expresar sincero agradecimiento al señor Yamamori, asesor de promoción comercial de Ecuador, por sus esfuerzos. Quisiera que este evento sea un buen y oportunidad para hacer intercambio mutuamente. Muchísimas gracias. Ahora iniciamos la sesión de las presentaciones.
Se dispone la sesión de preguntas y respuestas, terminando todas las presentaciones. Sin embargo, cuando se le ocurre hacer comentarios, dirigir las preguntas, podrán escribirlo cliqueando el botón de chat ubicado debajo de la ventana de Zoom. Les solicito su generosa comprensión de que debido al tiempo es posible que se podrán responder solamente algunas de ellas. De ahora en adelante, el señor Alberto Aguilar, consejero comercial de la Embajada de Ecuador en Tokio, se encargará del papel de moderador. Adelante, por favor, señor Alberto, empezando su autopresentación. Muchas gracias. Soy consejero comercial de la Embajada de Ecuador. Mi nombre es Alberto Aguilar. Me permito, pues, seguir trabajando como el moderador. Ahora estamos el día 13 de abril en Ecuador. Es más o menos a las 8 de la tarde. Y quisiéramos pedirle a cada orador. En primer lugar, es el señor Javier Belis, el historiador, la presentación con el título de Cacao Producto Ancestral. Señor Javier, adelante, por favor. Buenas noches. O buenos días, en este caso en Japón. Mi charla está relacionada con el cacao en nuestro país. Y básicamente, cuando nosotros hablamos del Ecuador, tenemos que ver que disponemos de tres áreas en el continente geográficas que corresponden al litoral o costa, la región andina, la región amazónica. Esto dentro del continente, ¿no? Básicamente, la idea es que las nuevas investigaciones que venimos realizando, estas investigaciones básicamente lo que nos están dando la pauta es de que nosotros, dentro de estas regiones, la región amazónica tiene un cacao, ¿no? Y adicional a eso, pues, nosotros en este espacio lo que tenemos es que hay un área geográfica, esta área geográfica, lo vamos a tener un cacao que es tan antiguo como el que hay en la región amazónica, ¿no? Mientras en la región amazónica tenemos un cacao que se logró descubrir a través de muestras de polen, de muestras de fitolitos, a través de análisis microscópicos y estudios comparativos. Nosotros acá en nuestra región, ¿qué tenemos? Tenemos la evidencia material de mazorcas de cacao representadas en vasijas. Al hacer un análisis de las fechas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es básicamente que las fechas están coincidiendo y nuestro cacao de la región litoral es un cacao que está paralelo al de la región amazónica. Eso nos da la pauta, básicamente, de que en esta área que estoy marcando, que se conoce como la cuenca del Guayas, la cuenca media y alta del río Guayas, es la zona donde este cacao que está representado en las vasijas, ¿ya? Nos da la pauta de lo que nosotros tenemos, ¿no? Esa evidencia que acabo entonces la podríamos decir que está hacia los 4.000 o más años antes de Cristo.
Y eso es una ventaja que tenemos. Nosotros acá, pues lógicamente, vamos a tener un cacao que se caracteriza desde algunas regiones, como es en el caso de la cuenca del Guayas, por el aroma. Ese aroma, ¿qué es lo que nos da la pauta de ese aroma? De que durante más de 300 o 400 años, a partir de que somos colonia, nosotros vamos a tener primero un cacao que se estaba recolectando de manera silvestre, y ese cacao era que el que se estaba consumiendo en buena parte de esta cuenca, pero también en la zona que da hacia el mar. Y es desde aquí en donde también vamos a mantener un comercio que va a ser muy fuerte durante la época colonial hacia la zona de Sudamérica. Eso nos da ventajas en decir de que nuestro cacao no es un cacao que vino de otras partes, sino que es nativo de acá también, de la región costera. Tenemos evidencias, por el momento estamos analizando, de una mazorca petrificada de cacao del tipo que nosotros llamamos nacional. Y eso nos da una pauta de que podemos ir mejorando las cosas, ¿no? Bien. Si podríamos ir avanzando con las diapositivas, ¿no? Estas son las etapas culturales que nosotros tenemos, y con seguridad absoluta hoy día podríamos decir de que el cacao que está saliendo para Mesoamérica es un cacao que está evidenciado también a través de documentos escritos, ¿no? Pero el cacao fino de aroma básicamente es el que se da en la cuenca del río Guayas. La siguiente diapositiva, si me permiten, por favor. No sé si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, cuando estamos analizando todas estas características, ¿no? Estoy definiendo ahí muy claro lo que pasa en la región amazónica y lo que pasa acá en la cuenca del río Guayas. Y lógicamente, pues que con toda la investigación que estamos realizando en estos dos últimos años, sí tenemos ahora la certeza de que este cacao de aroma es el que se da básicamente acá en la cuenca del río Guayas, ¿no? Ese es el cacao que salió después a México, que después fue llevado también a Europa con todas las contraindicaciones que se daban, pero que por ser productores de un cacao en donde ya no había la recolección silvestre, sino que teníamos ya plantaciones de cacao que están registradas para el año 1605, nos dan la pauta de que vamos a empezar a tener producción abundante. Una de las ventajas que tenemos es de que este cacao, al ser o a tener los cacautales en la cuenca del río Guayas, una zona que es extremadamente fértil por tener calidad de tierra, pero también agua abundante, permitió de que estas plantaciones o estos cacautales sean en buenas cantidades. Si me permiten la siguiente diapositiva, por favor. ¿Podrían poner la siguiente diapositiva? Estos son los productos prehispánicos que nosotros tenemos en nuestro país. Y vamos a ver un listado de los productos que se dan en la región litoral y también los que se dan en la región amazónica. El maíz, pues, ha sido uno de los productos que se ha generalizado y que lo tenemos en toda América, con un fechado del 6600 a.C. Pero cuando nosotros vamos analizando, vamos a ver también de que, aparte de la yuca, del camote, del frejo, del zapallo, del ají, de la papa china,
tenemos al cacao ya como evidencias de estos productos que ya son domesticados, ¿no? Tanto en la región litoral como en la región amazónica. Sin embargo, nosotros tenemos en la región litoral, por las investigaciones realizadas y por las evidencias físicas que tenemos y que dejaron los alfareros, vamos a tener evidencias del maní, de la piña, ¿no? Del algodón. Si me permiten la siguiente diapositiva. Bien. Perfecto. ¿No? La siguiente. Entonces, he explicado aquí de lo que tenemos como cacao. Y fíjense que recién nosotros, a partir del año 1753, es cuando tenemos el nombre científico de Theobroma cacao. Antes solamente se lo mencionaba como el cacao, y es lo que está registrado en toda la información desde que llegan los íberos, tanto a la zona del Caribe como cuando también llegan a la zona del Mar del Sur, que correspondería a todo lo que es la parte del Océano Pacífico. Siempre se mencionó como cacao, solamente bajo denominación. Entonces, la información siempre hay que buscarla. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Esto es lo que nosotros tenemos en la región amazónica, y ahí está pues el sector de Palanda, que es donde se encuentran estas evidencias de cacao. Y esa evidencia está manifestada solamente en 4 objetos, 3 cuencos de piedra y una botella. La botella está asociada cronológicamente a la cultura chorrera de la costa ecuatoriana, que lo ubica entre 1800 años antes de Cristo y podríamos tener en algunas áreas del país hasta el 2000, lo que nos ubica en un 4000 antes del presente. Fechas muy antiguas definitivamente, ¿no? Pero que nos están dando la pauta de que las manifestaciones del cacao son paralelas tanto en la región amazónica como en la región litoral o costa. La siguiente, por favor. Y este es el sitio Palanda, el sitio donde se ubicaron estos objetos que fueron hallados en una tumba en donde aparece todo este material, ¿no? Es un asentamiento básicamente de comercio, porque las evidencias así lo indican, porque hay materia no solamente de una cultura, sino de varias. Entonces, lo que ustedes ven apenas son terrazas, son terraplenes, son estructuras posiblemente de sitios ceremoniales, que es lo que está dando la pauta en este caso del sitio Palanda, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los objetos que están evidenciados, ¿no? El primero, en la parte superior izquierda, tenemos una botella comunicante de hacer estribo en donde se encontró maíz, evidencias de maíz. Sin embargo, la botella de hacer estribo que se presenta a la derecha corresponde a una botella extremadamente decorada con 2 caras antropomorfas o humanas que están opuestas, y a sus lados la interpretación que dan son de un par de valvas o de conchas espóndilos. En esa botella se halla la evidencia de gránulos de partículas de almidón de cacao. Al igual que en los 3 cuencos que están en la parte inferior, 3 cuencos que son elaborados, fueron hechos en piedra, que son muy bien tallados y implica también ya una técnica que demuestra la calidad de talladores que tienen los lapidarios en ese sector. La siguiente, por favor. Este es uno de los cuencos que vemos, básicamente en piedra, y los puntos que ustedes ven ahí, las decoraciones, corresponden al dibujo que está a la derecha, ¿no? Es una figura humana en donde tenemos una cabeza en la parte superior y otra en la parte inferior, con culebras a los costados, ¿no? Básicamente, este es otro de los elementos donde cuando se hace la limpieza del cuenco, o de la escudilla, o del tazón, como se llama,
vamos a ver que lo recuperado y analizado es lo que da la evidencia de estos gránulos de partículas de almidón de cacao. La siguiente, por favor. Por favor. Este es el otro cuenco de los que vimos abajo, ¿no? Este es un cuenco más pequeño, hecho en piedra, también tallado en piedra, y vemos los dibujos ahí en donde están las figuras humanas y cabezas de culebras que básicamente están representando la fauna propia de la región, ¿no? Siempre el hombre está presente, pero en este otro cuenco también encontramos, una vez hecha la limpieza, que se las hace en un sistema de vibración, que es un objeto muy semejante al que utilizan los joyeros para limpiar joyas y anillos, vamos a tener eso. Y aquí el otro cuenco también que corresponde a donde se hallan, que es un cuenco bicolor, en donde están dibujadas esas figuras, toda la fauna propia de la región amazónica, ¿no? He puesto los términos de tazón, de escudilla, de cuenco, que significan básicamente lo mismo. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos la botella que vimos en el primer gráfico, que es una botella tipo asa de estribo, ¿no? Con las decoraciones correspondientes de las valvas y con las caras humanas, ¿no? De esta botella lo que se destaca es la decoración, la representación del espóndilo que manifiestan quienes encontraron este material. Y esa concha es propia de la zona ecuatorial, ¿no? Es una concha en donde uno la encuentra y se ha recuperado aquí desde la costa central de Manabí hasta la isla de Santa Clara, que la tenemos definitivamente observada en colonias, en sus dos variedades, en el caso de la Princeps y en el caso de la Calce. La siguiente, por favor. ¿Cómo sabemos qué es el cacao, ¿no? Estas son las muestras de palanda, ¿no? Y en los gráficos que vemos en la parte superior, una vez hecha la limpieza recuperada y analizada en el Tropic Lab en Estados Unidos, vemos que la imagen A y B corresponden a la muestra de palanda y la C y D corresponden a la muestra que se tiene en el laboratorio Tropic Lab. Y vemos el análisis tanto de la A con la C, son muy semejantes estas partículas y después la configuración en B y D son semejantes. Es decir, tienen una particularidad de 4 arriba y abajo, que para cada producto alimenticio es distinto. Esto fue lo que dio la certeza de que en esos materiales se halló cacao. Un cacao que pudo haber sido consumido de manera de líquido, en determinado momento, lo que nosotros acá llamamos la baba del cacao, ¿no? Que es el mucílago, o sea, son las cosas que nosotros podemos ver que se almacenaron ahí y esa es la evidencia que tenemos, ¿no? La siguiente, por favor. Este cacao en la cuenca de Guayas, ¿no? Y este es el cacao que se está manejando desde las épocas, desde fines de Valdivia con un chorrera. No necesariamente tenemos que pasar por la cultura manchalilla porque es una cultura que la encontramos en distintas partes y no con una continuidad. Pero aquí en la cuenca del Guayas, que es donde estamos destacando, ¿no? Esa es la zona más fértil y si ustedes observan van a ver la cantidad impresionante de ríos que hay, que son los que permiten bañar todo este espacio geográfico, que nos da la pauta de que es riqueza y justamente es en la provincia de Los Ríos, sí, en la actual provincia de Los Ríos, ¿no? Llamada por eso así, justamente por la cantidad de ríos que atraviesan esta provincia. Una provincia interesantísima. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Esto trata sobre la... Bien, aquí tenemos ya la evidencia del material de la cultura chorrera, que es una botella silvata doble comunicante en donde vemos las mazorcas de cacao. Son las mazorcas que hoy en día las vemos por allá.
La siguiente, por favor. Esta es una vasija que pertenece a la cultura chorrera. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, este de aquí es otra recipiente, donde vemos una mazorca de cacao con un cuzumbo puesto ahí. Esta corresponde a la cultura, una transición de la cultura chorrera a Bahía. Entonces vamos viendo que se está representando el cacao desde esa época y de una manera continua. La siguiente, por favor. Todo esto corresponde al periodo formativo. Y acá tenemos una pipa de cerámica. Y ahí vamos a ver que el tabaco se lo está usando también, pero la representación de esta pipa es de una mazorca de cacao, ¿no? Que se representa para la cultura Jamacuaque II. Es decir, que tenemos una representación del periodo formativo, del periodo de desarrollo regional y del periodo de integración, y estas son las que encuentran después los españoles. La siguiente, por favor. Fíjense que es una secuencia que viene desde el año 1800 a.C. y estamos hablando ya a la llegada de los españoles, que es el año 1526. La siguiente, por favor. Bien, podemos pasar la siguiente porque ya estamos viendo aquí la mención que es una pipa de tipo bicolor, ¿no? Y acá en el litoral tenemos una fecha para el año 1531 en donde se indica que aquí hay un cacao de lo de México, aunque poco, claro. Llegaron a México, vieron el cacao, llegan acá después, al ver que hay cacao aquí también dicen, ah, es semejante al de México y nada más, ¿no? Pero se está informando ya por primera vez de que hay un cacao, lo anterior era una evidencia arqueológica que está demostrada y desde acá ya es una evidencia escrita en donde se están conjugando las dos cosas. Esa pipa con la información que da Diego de Trujillo en el año 1531 ratifican de que acá en la costa tenemos un cacao que se lo estaba explotando, que se lo estaba manejando, y que no pasa eso en la región amazónica. Y acá de allá no es que estás viniendo acá a Guayaquil para salir para otras partes. La siguiente, por favor. ¿No? La siguiente. Bien. Todo esto corresponde entonces a la gobernación de Guayaquil, y aquí es lo interesante, ¿no? Que hay dos áreas geográficas totalmente distintas. La una es la de Puerto Viejo, hoy en día correspondería a Manabí, y la otra es la gobernación de Guayaquil en este mapa 1744. La siguiente, por favor. La siguiente. Estas plantaciones están definidas y para ese año te dicen ahí que hay esta, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo hecho por una expedición española que vino, ¿ya? Esto corresponde básicamente a Juan Tafalla, en donde le indica ya que, y dibuja los cacao y dice que en Guayaquil habían por lo menos 4 variedades de cacao, ¿no? Eso nos da la pauta de que mientras acá estamos definiendo las cosas de una manera clara y concreta en la región amazónica todavía se evidencia solamente para esa época, pero no hay una secuencia cultural que demuestre de que el cacao pudo haber llegado de allá hasta acá. La siguiente. Por favor, la siguiente. Bien, William Dampier, que es un corsario en el año 1684, da un dato interesantísimo, ¿no? De que el cacao de acá es el cacao que se está manejando y se está llevando a otras partes, ¿no? Cuando dice de que el cacao crece en ambos lados del río de Guayaquil, nos da la pauta de que ya había una abundancia de cacao, pero lo que me extrañó de esto fue cuando dice que mucho de este se envía a Acapulco y desde allí a las Islas Filipinas. Eso implica de que estaba cruzando todo el Pacífico y allí nos podemos asumir de que tenemos el primer boom cacaotero del Ecuador para esa época. No es el que se dice el de 1700. Desde el momento en que indica de que de Acapulco y de allí a Filipinas debimos haber tenido una producción para la época exuberante para mandarla también lejos de nuestro continente, ¿no? Estos son datos que no se han dado a conocer, que no los conocemos tampoco, pero que están ahí puestos. Y otro dato interesante con la siguiente diapositiva, si me ayudan por favor.
es que uno de los compañeros de William Dampier, ¿no?, él dice que a él elogia las pepas de Guayaquil, ¿no?, porque a él le agradan más que el resto. Y lógicamente, pues que el otro lo refuta, dice, porque a la final no has tomado del otro. No, pero este era un hombre y un compañero y un corsario que también hace toda una dibujo de la costa de América, ¿no?, en los famosos derroteros. Y él está diciendo, a mí me gusta lo de Guayaquil, me gusta el cacao de Guayaquil y se acabó. O sea, eso ya es algo interesantísimo que hay que destacarlo y hay que manifestarlo, ¿no? Ese es el dibujo de Tafalla ya completo, de las hojas, de la mazorca. Sigamos, por favor. Por favor, lo siguiente. Bien, este es el dibujo entonces de Juan Tafalla. Ahí dice que hay dos especies de las cuatro, la una es el teobroma guasuma y el otro es un teobroma que llama cacao, ¿no? Esto es interesante porque todavía seguimos buscando más información sobre lo que manifiesta Juan Tafalla, que es para el año 1799-1808. Son las informaciones ya con un carácter más bien científico, académico, en cuanto a la clasificación y a la descripción que se está dando. Todo esto, el cacao de Guayaquil, que es el cacao que viene de arriba, que es el cacao de toda la cuenca del Guayas, tanto su parte media como alta. La siguiente. Fíjense lo que dice Teodoro Wolf, que es el geólogo que contrata el gobierno del Ecuador para hacer toda la parte de la geografía y la geología del Ecuador, ¿no? Él dice que ha encontrado un cacao blanco y hay otro que le llama el Muricumbe, ¿no? Estoy investigando justamente sobre ese nombre para saber cuál es, ¿no? Pero fíjense las denominaciones que tenemos de este cacao que se da en la cuenca del Guayas y es ese cacao, el cacao que nosotros llamamos el cacao fino de aroma. Y el aroma se lo dan justamente a aquel cacao que estaba protegido por los árboles frutales. Y así se lo informa también en la guía comercial del Ecuador, ¿no? Y Ecuador en Chicago, cuando se está hablando de la, por qué este cacao es exquisito. No es porque era malo, siempre fue un excelente cacao. La siguiente, por favor. Si me ayudan, la siguiente. Bien, este es el cacao que dan en la Amazonía. Podríamos pasar en la siguiente también más rápido, si no les molesta. Ya, por favor. Pasemos nomás esas cosas, ya. Y creo que he hecho una visión rapidísima de lo que es el cacao en la región litoral y un poco comparándolo con la Amazonía. Aquí vemos una foto de una plantación de cacao, justamente cacao de arriba en la zona de la cuenca media del río Guayas. Agradezco la atención y cualquier inquietud. Muchas gracias por su presentación. Ahora pasamos a escuchar la presentación del presidente del directorio, señor Francisco Miranda, de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializado del Ecuador. Bueno, señor Francisco Miranda, por favor. Muchas gracias a los amigos de JICA. Tengo unas excelentes relaciones con el pueblo japonés. Agradezco mucho esta invitación, ¿verdad? Me llena mucho el corazón poder compartir un poquito de este rincón que tenemos de cacao en el Ecuador. Y la idea acá es mostrarles por qué es distinto, por qué Ecuador hace una diferencia importante en el mundo y por qué nos tienen que preferir. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Ahí está. Bueno, acabamos de escuchar a Javier, un hombre historiador fantástico,
dándonos una lección de historia que cada vez que lo escucho yo aprendo cosas nuevas, pues una cosa fantástica. Lo primero que quería conversar es un poquito de la historia, muy brevemente, no tan en detalle como lo hizo Javier, porque lo que quiero que se entienda es que el cacao está en nuestra sangre, en la sangre de los ecuatorianos, en la sangre de los agricultores, en la historia del Ecuador. Ecuador fue forjado y formado alrededor del cacao. Fuimos una colonia atractiva para los españoles, si bien no teníamos oro, no teníamos esmeraldas, no teníamos un montón de cosas que tenían nuestros vecinos, teníamos cacao. Llegaron ellos y encontraron estos cacautales alrededor de las cuencas del Guayas, en las zonas que acercaban a las zonas costeras y alrededor de Guayaquil, ya lo encontraron. Entonces los primeros vestigios de exportación de cacao no fueron pues plantaciones que vinieron a hacer, sino solamente a recoger lo que ya había. Y esto es como llega este impulso cacautero inicial. Esto viene acompañado automáticamente de la exploración y explotación de las tierras agronómicas ecuatorianas. Y las primeras exportaciones que salen del Ecuador son justamente de granos de cacao. Y las peleas por el grano de cacao y los impuestos que todos quieren poner por los granos de cacao y toda esta historia de desarrollo agrícola y comercial, de envuelta en piratas, corsarios, jefes políticos, independencias, y toda esta cosa fantástica que nos hizo a nosotros. Forja Guayaquil, forja la agricultura del Ecuador, forja el destino del Ecuador bajo este paraguas de este mundo del cacao. Entonces vemos los escritos, vemos los poemas de la época, vemos ¿cómo se llama? Las historias, todo lo que se escribe de la época. Todo el mundo menciona el cacao porque era parte de nuestro vivir. Cuando vemos todos estos colonos europeos que llegan a Ecuador, pues lo que había acá era irse a sembrar cacao. Entonces llegan los colonos españoles, los colonos franceses, y traen consigo generación de riquezas a un pueblo que vienen a enseñarnos lo que ya sabíamos, que era sembrar cacao. Toman las variedades genéticas que ya habían acá, acaban sobre los tiempos pues interhibridándola con genéticas de otras partes, vienen las genéticas amazónicas y se va perfeccionando estos sabores que en su momento se llamaban sabor Guayaquil, después se llamó sabor nacional, sabor arriba, pero que siempre han tenido esta diferenciación de calidad, de fermentación y de muchas cosas. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Siguiente slide, por favor. ¿A quién está llevando? Ahí va, ahí va. Eso. Bueno, hablábamos de lo que vino antes, todo lo que se desarrolla, y ahí es donde el Ecuador se hace sobre la historia lo que llamamos nosotros el complejo nacional. Pues vamos todavía al pasado un poquito, pero adelantamos la historia hasta bien poquito atrás. Este complejo nacional es todas estas especies nativas que teníamos acá en el Ecuador, que hablan los diferentes escritos, que los agricultores por la sapiencia buscaban siempre las más productivas y las ramas que más mazorcas generaban, y se iba generando esta interhibridación natural, así como la evolución de los animales, de los perros, pues hicieron perros que van desde un chihuahua pues hasta un doberman. Igual pasa con el cacao, menos variado, pero va evolucionando, va cambiando, va mejorando la producción, y llegan pues en los años 1900 pues unas plagas que devastaron el Ecuador, en conjunto con las explotaciones africanas que disminuyeron mucho la producción ecuatoriana. Entonces la historia del Ecuador parecía haber llegado a su fin en ese momento, parecía que se iba a perder esta identidad nacional. Comenzamos a sembrar banano, flores, camarón, todo era negocio menos el cacao en el Ecuador. Pero llegan los años 80 y un científico muy valioso llamado Homero Castro desarrolla esta variedad CCN51, que era muy tolerante a las enfermedades y que comienza a producir muchísimo más de lo que producían las plantas en ese momento. Recordemos que las plantas para ese rato eran plantas muy vetustas, muy viejas, con muy baja productividad, sin ninguna técnica agronómica moderna. Y viene en conjunto con el desarrollo de la genética, viene la,
la inversión de los guayaquileños que buscan en esta varietal una alternativa agrícola nueva. Entonces comienzan a desarrollar técnicas agronómicas traídas de otros cultivos y comenzamos a ver rendimientos, comenzamos a ver qué es negocio. De esto pues aprenden muchos agricultores pequeños y comienza a regarse como lo que es, pues el cacao corre en nuestra sangre, por nuestros ríos, el cacao comienza nuevamente a abrirse en el Ecuador como está en nuestra sangre. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Creo que nos demoramos porque se demoran en cambiar los slides. Y yo quiero ser cumplido con la hora. Con este venimiento de este nuevo cacao, pues nos encontramos con que las técnicas tradicionales de post cosecha que desarrollamos por cientos de años de Ecuador, pues no daban un buen sabor. Y era extraño porque sabíamos hacer por cientos de años un cacao que sabía delicioso. Viene este cacao diferente, hacemos las mismas técnicas y el cacao sabe mal. Entonces toca en los años 90 y el principio de los 2000 desarrollar técnicas nuevas, hacer los técnicas de fermentación diferenciadas, fermentaciones, desbabados, para perfeccionar el sabor de este nuevo grano. Y estas mismas técnicas novedosas, como el mundo es chiquito y el que hace lo aprende, comienzan a trasladarse también a los cultivos de nacional. Comienzan a trasladarse estos perfeccionamientos en sabores y se regresan a los cultivos antiguos. Y hoy tenemos pues, unos sabores que no hemos tenido nunca en la historia en Ecuador para cacaos nacionales, para cacaos CCN y para las nuevas generaciones de cacaos de ET que también ha podido desarrollar el Ecuador. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. ¿Me ayudan cambiando el slide? Eso. Entonces, ¿por qué el cacao es bueno acá? ¿Por qué vemos un mundo tan sostenible, tan correcto en el Ecuador cuando sembramos cacao? Como lo decía el historiador Javier antes de mí, este es un cultivo autóctono nuestro. Nuestros pajaritos, nuestros osos, nuestros iguanas, culebras, serpientes, nuestras otras especies de árboles son compatibles con él. Entonces no tienen que adaptarse a una realidad de ecosistema distinta, sino que les devuelven su árbol originario. Entonces es muy fácil para ellos, hablo de la flora y fauna nativa, adaptarse a la reinserción de este árbol acá en el Ecuador. El cacao es un árbol, no es un arbusto, no es una palma, no es una cosa diferente. Entonces, cuando nosotros reemplazamos una hectárea de banana o reemplazamos una hectárea de maíz por una hectárea de cacao, estamos reforestando. Y no solo estamos reforestando, al ser tan beneficioso con los suelos del cacao, estamos volviendo a mejorar los suelos. Esto era la realidad con la que comenzamos hace 20, 30 años con este cacao novedosos. Pero vemos ahora de que se vienen incluyendo nuevas técnicas de mejoramiento, sistemas agroforestales donde se pone cacao junto en los bordes, árboles, que van regenerando más todavía la agricultura y la sostenibilidad en el Ecuador. Entonces, el cultivo cacautero para el medio ambiente viene con avances fantásticos para el medio ambiente local nuestro. Y lo hemos visto cómo se está difuminando por todo el país. Y estas técnicas muy buenas, pues también tienen bondades económicas. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Bueno, aquí vemos un poquito lo que mencionaba el ministro Ontaneda de las zonas de cultivo de cacao. Hoy el cacao está en todo el Ecuador. Desde Galápagos hasta la provincia más alta de la montaña, todas tienen aunque sea un poquito de cacao. En los valles de la serranía han sembrado, en la Amazonía se ha tomado terrenos utilizados para otros cultivos y estas zonas tradicionales cultivables de la costa van transformándose cada vez más hacia cacao. Vemos muchos productores novedosos, porque si bien el cacao está en nuestra sangre, los conocimientos tienen que refrescarse. Entonces vemos a gente que no estaba en el negocio cacautero, no eran agricultores tradicionales cacauteros, regresar a los cultivos de sus abuelos y sus bisabuelos, reinsertando técnicas ancestrales y milenarias de manejo y de cosecha. Entonces estamos descubriendo sabores nuevos.
y el Ecuador sigue creciendo alrededor del cacao. Siguiente slide, por favor. ¿Y por qué lo hacen? Porque uno cuando ve, habla de África, pues uno habla de un mundo de pobreza y de injusticia social y todas estas cosas tan feas que se escuchan allá, y los cultivos y las plantaciones que van degradándose. Pero uno dice, en Ecuador no hay tanta pobreza como hay allá. En Ecuador el agricultor decide sembrar cacao autónomamente. No hay una obligación, no hay nadie que le exija que lo haga. No hay una existen muchas alternativas para sembrar. ¿Por qué deciden invertir en cacao? Es la pregunta que siempre tiene que hacerse uno. Y ahí tenemos que comenzar a ver las condiciones, ¿no es cierto? El cacao, por la compatibilidad que tenemos con nosotros y por las técnicas agronómicas, tiene una utilización mínima, ínfima, de pesticidas. Entonces, cuando comparamos con cultivos como manzana, durazno, banana, papa, maíz, todos, vemos la carga química que usan ellos contra la carga química que usa el cacao, y es ínfima. Entonces es más rentable para un agricultor sencillo no tener que gastar tanto. Los costos de siembra son muy manejables sobre el tiempo. Entonces no hay que hacer una infraestructura tan agresiva como la tienen que hacer cultivos más agronómicamente intensivos como son estos otros. Y el cacao lo pueden hacer paulatinamente. Y ven una estabilidad de precios. Es de los pocos cultivos que tenemos disponibles en el Ecuador donde un pequeño agricultor puede apostar su inversión hacia un retorno para sobre los años, ¿no es cierto? Sus ahorros los puede poner en los suelos e irlos cobrando poco a poco. Esto no pasa con los cultivos de ciclo corto, que tienen una inestabilidad de precios muy grande. Esto no pasa con los cultivos alimenticios tradicionales nuestros, que dentro de un mismo año, dependiendo de las épocas de cosecha, tienen precios muy altos o muy bajos. El cacao, si bien ha tenido una banda de precios amplia en los últimos años, para los ojos del agricultor es bastante estable y bastante atractiva. Y ahí viene la siguiente parte. Siguiente slide, por favor. Lo que hemos hecho los exportadores. Porque no solo es el agricultor que viene al cacao, sino que son también los exportadores que agresivamente hemos salido a comprar este grano desde el campo. Y por pelearnos entre nosotros, por proponer un precio más competitivo entre nosotros para poder acceder al mercado, vamos subiendo el precio de lo que llaman la ICCO Farm Gate Price a niveles bastante altos, siendo el Ecuador el país que más proporción de precio le paga al agricultor por sobre la bolsa. Nadie le paga más que los ecuatorianos. Y no es porque seamos los más generosos del mundo los exportadores, sino porque tenemos un mercado muy competitivo que nos demanda hacerlo así. Entonces, esta serie de factores, más las carreteras buenas que hemos desarrollado en el Ecuador, más logística de exportación, más un clúster de investigación, estudio que se traduce hacia el conocimiento del agricultor en poda, fertilización, manejo de agua, post cosecha y tantas cosas, han ido generando esta bola de nieve que va incrementando, que va sacando gente de pobreza poco a poco y que va invitándolos a este cultivo tan amable con el medio ambiente. Siguiente slide, por favor, para no extendernos en tiempo. Siguiente slide. Eso. Bueno, ahí ya me salté un poquito esto de acá, el 91% que recibe el productor. El siguiente slide. La intermediación en Ecuador, que es pero durísima para poder competir. Siguiente slide, siguiente slide. Siguiente slide. Ahí está. La logística que tenemos en Ecuador, que si bien tiene unas ventajas fantásticas, el agricultor de los puertos, de los puntos más alejados, hay muchas más carreteras de las que han puesto en ese mapa de ahí, muchísimas más, tiene acceso a vender lo que le justifique su economía y costo. Eso quiere decir que el agricultor mediano o pequeño, cuando tiene una producción pequeña en una parte del año, pues va y vende al intermediario cercano. Pero en la época de cosecha sale a su pueblo más grande a pedir un precio más grande, saltándose la cadena. Y cuando crece en comunidades o crecen en asociatividad o en tamaño de plantación, se saltan a estos también y vienen directamente donde los exportadores. Tenemos una
cadena muy transversal que permite hacer esto. Al mismo tiempo, el cacao en Ecuador se ha convertido en una moneda de cambio. Pues un saco de cacao vale plata donde esté. Y esto lo ha hecho muy atractivo para el robo, que es una desventaja grandota que tenemos. Desde el punto más alejado del Ecuador hasta el puerto de destino pasan menos de 24 horas de distancia de transporte. Suena bastante cuando estamos metidos en un país chico como el de nosotros, pero cuando vemos la logística de transporte en países más grandes en cacao, como Ghana y Costa de Marfil, donde los tiempos de movimiento son tanto más grandes, pues 24 horas es bastante aceptable. Y esto le permite al agricultor siempre competir, siempre estar en contacto con el precio que le convenga más y ser una cadena más competitiva. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Entonces aquí ya estamos dando conclusiones. Yo quería hacer un poquito más. El cacao en Ecuador es distinto porque es bueno con el medio ambiente, es bueno con el productor, porque saca de la pobreza, es bueno con la gente, porque al usar tan poco químico y sacar gente de la pobreza, pues le da una fortaleza muy, muy buena a ellos, y es bueno con todos. Es un cultivo que cuando uno ve la problemática cacaotera mundial, sentado desde acá uno dice, pero acá los problemas son otros. Acá estamos hablando de productores que apuntan a ser más de una y hasta dos toneladas por hectárea. Estamos hablando de traer verdadera riqueza al bolsillo de quienes aprenden a hacerlo mejor. Y tenemos un pueblo productor que está renovándose de generaciones, que ya no son pues estos problemas de antiguos, gente adulta, mayor, que se dedica al cultivo de cacao, a la cosecha de cacao, sino pequeños emprendedores que buscan ampliar su economía con estos cultivos. Esto el mundo tiene que soportarlo, esto el mundo tiene que preferirlo. Y sepan ustedes, amigos de Japón, cuando ustedes comen un chocolate que viene del Ecuador, ustedes no están comiendo un chocolate que vino trabajado por niños, no están comiendo un chocolate que tuvo daños ambientales, ni tuvo esclavitud. Ustedes pueden tener la certeza de que lo que llevan a su boca y le dan a sus niños es un producto que genera riqueza, bienestar y que genera un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Francisco Miranda, Kaigicho, arigatou gozaimasu. Francisco Miranda, muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta. Después de todas las presentaciones, tendremos la sesión de pregunta y respuesta. Y escogiendo algunas preguntas, le pedimos que contesta. A continuación, seguidamente se dirige a ustedes el señor Andrés Luque, viceministro de Agricultura y Ganadería, con la exposición titulada de la cadena productiva del cacao en Ecuador. Adelante, por favor, señor Andrés. Bueno, supongo que esa fue mi presentación. Buenas noches con todos. Buenas noches acá en Ecuador. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al ministro Iván Montaneda, a Javier Vélez, muchas gracias por la presentación y obviamente a Francisco Miranda, que nos conocemos hace años en el mundo del cacao y por otras cosas también. Aquí, como ven, soy el subsecretario de Agricultura. Ahí ven la foto de la mazorca que me acompaña aquí atrás, resaltando, como Javier y Francisco lo dijeron, cómo el cacao es de gran importancia, no solamente para el Ministerio de Agricultura, sino para todos los ecuatorianos. Siguiente slide, por favor. Bueno, siguiente slide. Disculpen que hay algunas que son de... Y también la primera... Sí, la siguiente, por favor.
la siguiente, hay una foto histórica, yo creo que Javier, no quiero enfrascarme mucho en la historia porque creo que fue muy bien cubierto por Javier y por Francisco, y quedemos con la siguiente, con la que estábamos hace un rato. Bueno, como ustedes ven ahí, el cacao genera empleo del 12,5% de la población económica agrícola y da de manera directa e indirectamente empleo a 600.000 personas. Y es la fuente del sustento de alrededor de 150.000 productores, de los cuales son 90% pequeños productores que tienen desde uno o menos de uno hasta 5 hectáreas, ¿no? Ahora sí, siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Ya, la importancia económica es el tercer lugar de las exportaciones agropecuarias nacionales, la anterior, con aproximadamente 800 millones de dólares. Slide anterior, por favor. Ahí se pasaron uno más. Mostró un decrecimiento del sector agrícola entre el 2019 y 2020, pero sí hubo un aumento del cultivo del banano, café y cacao del 4,1%. Y ahora sí, el siguiente slide, y el siguiente, porque el siguiente es apenas una foto. Eso. Un poquito más, por favor. Una. Ya eso. Bueno, ahí ya vemos la producción mundial de cacao. Ecuador es el tercer productor de cacao y cuarto exportador de cacao, detrás de África, obviamente, y es el primero de Latinoamérica, ¿no? Durante el 2020 ya el Ecuador exportó 353.000 toneladas, lo que significó un incremento del 16% en relación al año 19. Y ahí ustedes pueden ver la curva, o no la curva, las líneas de producción desde el 2015, cómo vamos aumentando, y también va aumentando la exportación de granos y la elaboración de semielaborados también tiene un ligero incremento, ¿no? Siguiente slide, por favor. Ya. Ahí están lo mismo en valores FOB, en millones de dólares de lo que es granos. Ahí ya vemos que sí aparece el chocolate. Ya poco a poco existen marcas de especialidades de chocolates finos, que ustedes seguramente los conocen muy bien. Siguiente slide, por favor. La participación del grano en las exportaciones del 2020, el 86% es grano, cacao en grano, y ahí ustedes ven la pasta de licor de cacao ya es mucho menor, el 8%, entonces el Ecuador todavía tiene bastante para crecer en lo que es valor agregado en cacao, ¿no? Siguiente slide, por favor. Bueno, los principales destinos de exportación, ahí están Estados Unidos, obviamente siempre es un mercado muy importante para Ecuador por cercanía y tradición, países de Europa, y aquí busquemos a Japón. Bueno, vemos como igual Estados Unidos en el 2015 era el más alto, se mantiene. Ahí está Malasia, que sigue procesando un gran procesador de cacao como tercero. Indonesia segundo. Países Bajos también, donde obviamente se procesa bastante. Y Alemania, ¿no? Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Bueno, datos productivos. Tenemos una productividad promedio nacional de 0.63 toneladas por hectárea, una producción nacional de 380.000. Recordemos que en el 2020 se exportaron 350.000, pero también es lo que se procesa y se queda en el país. Entonces, aproximadamente son 380.000 toneladas en 600.000 hectáreas, de las cuales hoy en día se estima que 50% es CCN51 en superficie, y el otro 50% cacao nacional, ¿no? Y eso hace que el promedio baje, como bien explicó Francisco, el CCN51 es un cacao mucho más productivo, que tiene rendimientos por hectárea
por encima de la tonelada, e incluso puede llegar a 2, 2.5 si se tecnifica. Siguiente slide, por favor. Bueno, aquí está la producción por provincias. Vemos que la provincia de Los Ríos, Guayas y Manabí, que están en la costa, en el mapa que enseñó Francisco del país, lo que daba el Pacífico, son las tres provincias que más aportan en la producción de cacao, con la particularidad de que Los Ríos y Guayas en los últimos 15 años han crecido bastante en CCN51, bastante de las plantaciones de cacao nacional se mudaron hasta ese nuevo, esta nueva variedad, mientras que Manabí tiene un hectaraje bien grande, pero que aún posee en la mayoría cacaos del complejo nacional, plantaciones antiguas, con rendimientos por debajo de los 500 kilos por hectárea, ¿no? Y como ven, y también resaltando lo que decía Francisco en la exposición anterior, no existe una sola provincia en el Ecuador que no tenga cacao. Más adelante, por favor. Un slide adelante, por favor. Bueno, aquí un poquito explicando nuevamente lo que Francisco estuvo explicando. Tenemos lo que es el cacao nacional, del complejo nacional, y que son las mazorcas que están en la izquierda, que cuando ustedes las ven maduras ya son amarillas, cuando no están muy maduras, como en la misma foto, son verdes. El cacao CCN51, que es claramente un trinitario y que es el que predomina hoy en la producción nacional, con connotaciones de nuez y chocolate. El cacao nacional, por ejemplo, son más aromas florales y frutales. También tenemos en la región amazónica un tipo de cacao superárbol, que también es un tipo trinitario, como lo ven ahí, mazorcas rojas más pequeñas, altamente productivos también, pero que se encuentran limitadas en la región amazónica, ¿no? Y también el cacao criollo, que también está en la región costa. Un slide adicional, por favor. Siguiente slide. Bueno, la poscosecha de cacao, que es muy importante ya para la calidad que ustedes buscan y del cual el agricultor ecuatoriano cuida mucho, es primero que nada la selección de mazorcas aptas. Obviamente se parte la mazorca, ahí ustedes ven cómo ya sale el cacao, los granos con su mucílago. La fermentación, que puede ser dependiendo, esto también lo cubrió Francisco, el CCN51, por ejemplo, no necesitaría estos cajones. Estos son más cajones que se usan para el tipo de complejo nacional. Y luego ya el secado en marquesinas, tendales o en secadoras a gas. Y luego la selección de almacenamiento en bodega, ¿no? Esto cuidando todo lo que es inocuidad alimenticia para llegar a los mercados exigentes como son el de ustedes. Siguiente slide, por favor. Bueno, en la molienda del cacao, ya datos del país, el 12% de la producción se industrializa, es lo que se queda. El resto ya se exporta. Apenas vean lo bajo que estamos todavía, en 1% se exporta como chocolate y tenemos 39% de empresas dedicadas a elaborados. Siguiente slide, por favor. Bueno, la anterior, por favor, que esto es importante en la parte social. La caracterización del productor de cacao, esto es para cacao y para el resto de rubros agrícolas en general. La edad promedio es de 56 años, con un promedio de estudio de 8 años. El 56% somos mestizos o montubios, el 33%, indígenas el 7%, ¿no? Y el cacao es como fuente principal de ingreso para el 52% de los productores, porque muchas veces también existe el cacao con asocio de otros productos, por ejemplo, yuca, papaya o el plátano, son asocios de cultivos muy, muy comunes aquí en el Ecuador.
Y en la capacitación, 59% ha recibido capacitación sobre el manejo del cultivo, ya sea por el Ministerio de Agricultura, las oficinas de fomento productivo de las distintas prefecturas, o también, por ejemplo, ANECACA u otras asociaciones de exportadores de productores que también manejan estos programas de capacitación, ¿no? Ahora sí, siguiente slide, por favor. Aquí podemos ver el ingreso de productores por hectárea año, cómo ha ido aumentando. Y hay una comparación aquí también de lo que es ventas de cacao CCN51. Aquí está en dólares por hectárea y las ventas de cacao nacional, ¿no? Entonces vemos claramente cómo el cacao CCN51 representa mejores ingresos para el productor. Por mucho que a veces, por calidad, obviamente los otros reciban un mejor precio por quintal, igual la productividad todavía no compensa para alcanzar la productividad del cacao CCN51. Siguiente slide, por favor. Bueno, aquí tenemos ya todos los actores de las cadenas de cacao por hectárea. En la producción primaria están los proveedores de insumos, proveedores de plantas, los productores, obviamente, las asociaciones de productores, en los acopio y exportación, asociaciones que entregan a comercio local, intermediarios, los acopiadores, los exportadores y la gente que transporta. En la transformación intermedia están los procesadores de semielaborados que se dedican a elaborar pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao. Y en esta transformación de elaborados ya están los productores de chocolate y en la comercialización, obviamente, toda la cadena de supermercados, tiendas de conveniencia, distribuidoras al por menor, y no hay que olvidar la del sector de hotelería y restaurantes también. Más un slide adicional, por favor, el siguiente slide. El rol del Estado en el sector cacautero. El siguiente, por favor. Siguiente slide. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí está el Ministerio de Agricultura, tiene desde hace aproximadamente 2013, si no me equivoco, sí, 8 años, el proyecto de café cacao. Que como ven, tiene presencia en todo el país, incluido las Islas Galápagos, donde existe tanto café como cultivos de cacao. Contamos con 200 técnicos a nivel nacional, los cuales se dedican al manejo de cultivo, asesoramiento en post cosecha, manejo de calidad a los productores, la vinculación comercial de las asociaciones a los exportadores, que se dio más fuerte el año pasado, incluso durante la pandemia. En el año, hay que también decir lo que se hizo mal. En años anteriores se realizaron entregas de plantas que no eran las adecuadas, que no eran las que los agricultores buscaban, los cuales no tuvieron mayor éxito. Hoy en día estamos ya en Manabí, por ejemplo, me enviaron fotos hace poco donde estas plantaciones viejas se las están renovando, injertando genéticas nuevas, creadas por el INIAP, genéticas ya posteriores al CCN51, que son igualmente altamente productivas, con buenos, con sabores frutales, que es lo que busca el mercado. Y ya aproximadamente para finales de este año, por ejemplo, en Manabí, van a haber 500 hectáreas ya reconvertidas, ¿no? Esta es una práctica que nosotros estamos promocionando, porque creemos que es la manera más rápida de transformar las plantaciones, sin necesidad de tumbar y volver a sembrar plantas pequeñas, sino más bien aprovechando el sistema radicular de estas plantaciones ya viejas, se las renova injertando varetas de estas genéticas nuevas para enamorar al productor, que vea después de 6 meses estas ramas ya productivas y que se anime a sembrar los espacios vacíos que existen en estas plantaciones que aún son muy antiguas y que todavía tienen ciertas deficiencias en el número de plantas por hectáreas. De esa manera nosotros creemos que es la manera más rápida de aumentar productividad por hectárea y también se han desarrollado líneas de crédito especializadas para esta labor.
Más adelante, por favor. Siguiente slide. Existe desde el 2019 el Plan de Mejora Competitiva del Cacao, el cual lo firmó el presidente Lenín Moreno. Y este es un tipo, quisiera decir que puede ser tipo un coco board, donde están el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, junto con, por ejemplo, Francisco como presidente del Cacao, es el representante de los exportadores. Hay representantes, dos representantes de los productores, uno de los grandes y otro de los que son asociaciones, y también representantes del sector chocolatero, donde se está trabajando principalmente en el sistema de trazabilidad, desde la finca hasta el exportador, también en asociatividad, fortalecer la asociatividad, y más que nada en la parte de crédito. Hemos cambiado las condiciones crediticias. Antes el Ecuador, la banca pública daba apenas 2 años de gracia para plantaciones de cacao, cuando las plantaciones recién empiezan a producir a finales del tercer año, principio del cuarto año, ¿no? Entonces, hoy en día eso se ha cambiado. El crédito corresponde al ciclo productivo, con 2 años de sin capital, sin pagar capital ni intereses durante los 2 primeros años, los otros 2 solo intereses, y ya capital más interés a partir del 5to año, ¿no? Esto para que la gente, porque a veces los agricultores, por aceptar el crédito, lo aceptan sabiendo que no lo pueden pagar, y después caen en el chulco, otros mecanismos informales de crédito que los mantienen más ahorcados. Entonces, esto es algo que también se ha logrado, hacer estas líneas crediticias, que ya existen en el país y que ya se han entregado créditos de estos. Siguiente slide, por favor. Una más adelante, ahí están las famosas montañas mazorcas de la Hacienda San José. Siguiente slide, por favor. El slide. Bueno, los desafíos para la cana de cacao. Aumento de la productividad. En el país existen productores de 2 toneladas, de 2.5 toneladas, de 3 toneladas. Y existen casos de ciertas plantaciones donde, por ejemplo, la finca es bananera y cacautera, y por cuestiones de logística, un suelo de uso bananero se usó para cacao, y ahí las productividades llegan a 5 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, ese es un problema que tienen la mayoría de cultivos en el Ecuador, que tienen que competir por el suelo con el banano. Entonces, normalmente el agricultor bananero, el productor ecuatoriano, el suelo premium lo utiliza para banano, y ya lo que no es para banano, lo que no da estas altas productividades en banano, ya se destina a cacao, a caña de azúcar, arroz u otros, ¿no? Para que tengan una idea, si alguien quiere mantenerse, salirse del banano y usar este suelo premium para cacao, esto es posible siempre y cuando el precio de la tonelada métrica de cacao se mantenga por encima de los $2,200, $2,400 la tonelada, lo cual no siempre es el caso, y por eso los productores no lo hacen. La mejora de la calidad en la parte post cosecha, todavía hay mucho que trabajar en eso. Tenemos un plan que lo hemos desarrollado con Ana Cacao, en el cual no solamente se controlará la calidad del cacao en la última parte de la cadena, que es el exportador, sino poderlo hacer desde el primer intermediario, ponerles también condiciones a ellos para que puedan ser comercializadores de cacao y que tengan bodegas preparadas para ello, ¿no? Bueno, lo de ingresos dignos y sostenibilidad, que es una consecuencia del aumento de la productividad y la mejora de la calidad, la trazabilidad y certificaciones, que hoy en día los mercados lo demandan, y también el tema del cadmio, que ya se ha avanzado bastante en el país. Tenemos claramente identificadas las zonas donde hay el problema de cadmio, y en eso ya se ha avanzado bastante también. Siguiente slide, por favor. Ventajas competitivas, yo creo que esto también Francisco lo mencionó muy bien. Posición geográfica, influencia en características organolépticas. Las características organolépticas son una combinación de genética, microclima y post cosecha. Tenemos todas esas condiciones.
cero trabajo infantil. Aquí en el Ecuador ustedes no ven un niño trabajando en la finca. Todos los niños van a la escuela y luego regresan a la casa obviamente a ayudar a los papás, pero no es que haya un trabajo infantil per se. La iniciativa de Ecuador Prime and Sustainable y cero deforestación por cacao, como lo dijo Francisco, son especies endémicas, son árboles. En Ecuador, cuando se siembra cacao o se tumba un cultivo, otro cultivo para sembrar cacao, se está reforestando, se está captando carbono, y eso hay que reconocerlo también en los mercados. Tenemos programas de supermujer rural, donde las mujeres están siendo capacitadas y se les da líneas de crédito sin necesidad de firma del esposo, y eso también, la mayoría van destinados al cacao. Y programas de capacitación a jóvenes para enamorar a jóvenes y que no se vayan del campo, ¿no? Como lo mencioné hace un rato, la edad promedio de nuestros agricultores es 56 años y estamos teniendo estos programas donde se capacita a los jóvenes en uso de drones y otras tecnologías novedosas para involucrarlos y que apliquen estas tecnologías en las parcelas familiares y en las fincas. Siguiente slide, por favor. Bueno, gracias. Pueden retroceder uno porque hay una cuestión que sí se me olvidó. En la parte del, en la parte del, de las condiciones geográficas, hay que dejar en claro algo muy, muy importante que tienen que entender. Si ustedes ven un mapa de Sudamérica y ven la parte de nubosidad, ustedes ven que el Ecuador siempre está bien nublado. No tiene tantas horas luz prácticas ya que lleguen a fotosíntesis como el norte de Perú o como Colombia o como Brasil, donde ustedes ven claramente que es distinto. Y eso permite que el Ecuador haya logrado desarrollar plantaciones sin el uso de otros árboles para sombra, por ejemplo. Si bien en ciertos países de Centroamérica o en Brasil, el cacao siempre se siembra con árboles para sombra, porque la irradiación solar los golpea, eso no sucede en el Ecuador por las nubes que tenemos, porque también se siembra mucho en la parte premontana, donde un lado de la cordillera siempre está también haciendo sombra, o cuando sale el sol del lado de la región amazónica o cuando cae el sol del lado de la costa, y eso permite que esas plantaciones sin necesidad de sombra tengan condiciones de sombra en donde las plantaciones no se quemen. Entonces, eso también es una ventaja que tenemos, y ya últimamente ustedes ven que las plantaciones en el Ecuador se desarrollan sin sombra ya desde hace más de 10, 15 años. Como lo dijo Francisco, el Ecuador es el país para comprar el cacao, con buenos precios para los agricultores, con buenas productividades y sin trabajo infantil, ¿no? Muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes esta sesión. ご清聴ありがとうございました。はい、アンドレス・ルケ時間。Bueno, muchísimas gracias, señor Andrés. Bueno, por último, vamos a escuchar la presentación y por parte del señor Esteban Tinoco, que van a hablar sobre tendencia de productos sostenibles en América, Latinoamérica. El señor Tinoco actualmente se encuentra en Côte d'Ivoire, por lo que por la cuestión del horario y él ha grabado el video de antemano. Bueno, entonces vamos a escuchar la presentación por la grabación, por lo que no podemos aceptar las preguntas dirigidas al señor Tinoco, Esteban Tinoco, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el video grabado por él. Buenos días y tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Mi nombre es Esteban Tinoco, soy economista en la Organización Internacional del Cacao. Y el día de hoy mi presentación se centrará en la sostenibilidad en el sector del cacao y las tendencias y requisitos en el mercado del cacao. Para empezar, quisiera primero explicar muy rápidamente sobre la ICCO y el trabajo que realizamos. La Organización Internacional del Cacao es una organización internacional creada bajo los auspicios del UNCTAD en 1973,
y actualmente se encuentra implementando el séptimo convenio internacional del cacao, que va desde el 2012 hasta el 2020. La organización tiene 51 países miembros, de los cuales 22 son países exportadores y 29 son países importadores, y entre ellos representan el 92% de las exportaciones mundiales de cacao y el 80% de las importaciones mundiales de cacao. Asimismo, los países miembros se agrupan en un consejo a nivel de ministros y también en dos comités preparatorios. A la misma vez, existe un consejo consultivo que agrupa a la industria y a la sociedad civil. Ahora, la misión de la organización es justamente promover y apoyar la sostenibilidad económica, social y medioambiental dentro de la cadena de valor del cacao y, en particular, mejorar las condiciones de vida de los productores. En este sentido, la Secretaría de la ICCO se caracteriza por ser un centro de conocimiento e información, por ser una plataforma de cooperación institucional y también por ser una fuente de asistencia técnica para sus países miembros. Ahora bien, antes de entrar en las particularidades del mercado del cacao y los principales desafíos, me gustaría dar a grandes rasgos cuáles son las tendencias en el mercado internacional del cacao. La gráfica en pantalla muestra la producción y las molienda de cacao, al igual que el precio internacional desde el periodo 2013-2014 hasta el pronóstico del periodo 2020-2021. Significa que para el periodo 2020-2021 habrá una producción total de 4.8 millones de toneladas de cacao, mientras que la molienda será de 4.6 millones de toneladas de cacao. Adicionalmente, y a pesar de una leve recuperación de los precios en los últimos años, se espera un precio de $2,352 por tonelada de cacao. Ahora bien, para un poco entender mejor la tendencia, especialmente en la molienda de los últimos dos años, es importante un poco analizar cuáles han sido los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía global y en la economía del cacao. El impacto del COVID es claro que ha tenido un impacto negativo en la economía global, ¿no? Según datos del FMI, la economía global tuvo una contracción en su crecimiento económico de aproximadamente 3.5% en el 2020. Esto sin duda ha disminuido el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual se ha reflejado en una menor demanda de chocolates a nivel internacional. Según las cifras de la ICCO, las moliendas de cacao en el periodo 2019 y 2020 se redujeron en un 2.4% en referencia a las moliendas del periodo anterior, y se espera que las moliendas del periodo 2020-2021 tengan una leve recuperación del 0.5% frente al periodo anterior. A pesar de esta recuperación, el incremento de las existencias totales al fin de la campaña van a incrementarse también y pasarán a estar en 1.8 millones de toneladas de cacao. Adicionalmente, y esto es de particular importancia, me parece a mí, para el sector de cacao de América Latina y el Caribe y de Ecuador en particular, es justamente que otra de las repercusiones del COVID ha sido que las medidas de seguridad que se implementaron en muchos países han afectado en gran manera los principales puntos de venta de los cacaos de los chocolates, podemos decir, de chocolates de alta gama, de alta calidad, ¿no? Esto quiere decir que ferias y eventos fueron cerrados, restaurantes también han estado cerrados, aeropuertos han sido casi vacíos en el último año, lo cual ha impedido que los chocolates de alta calidad tengan puntos de venta abiertos. Ahora bien, habiendo visto el impacto y las tendencias generales del mercado de cacao, pasamos a ver un poco las tendencias de los consumidores en los últimos años. Las tendencias de los consumidores se han basado básicamente en buscar calidad y en las consideraciones éticas. Antes de pasar a los detalles, me parece importante mencionar que estas tendencias de consumidores no significa que estén incrementando la demanda global de cacao, como está en la gráfica anterior, sino más bien estas tendencias hacen que se segmente un poco la demanda, ¿no? Ahora bien, retomando la calidad del cacao,
Esto ha hecho que muchos consumidores empiecen a buscar chocolates con cacaos finos y de aroma de diferentes orígenes, ¿no? También buscar chocolates con mayor contenido, porcentaje de cacao, para poder sentir los diferentes sabores que tienen las barras de chocolate. Y esto ha hecho que las compañías chocolateras estén utilizando cacaos finos de aroma de un solo origen en particular para promover justamente las cualidades de estos diferentes cacaos. De la misma manera, el tema de calidad ha levantado un interés internacional por desarrollar estándares de calidad para clasificar a los cacaos. Hoy en día existe un grupo de trabajo de expertos internacionales coordinado por Bioversity International que están buscando definir estándares de calidad y sabores de cacao. De la misma manera, para un poco incentivar a productores que cultivan cacaos de calidad, el programa Cacao de Excelencia está buscando reconocer o encontrar a los cacaos de mejor calidad en el mundo y reconocer a los productores de estos cacaos, ¿no? Ahora bien, pasando a las consideraciones éticas, es claro que muchos de los consumidores quieren ver reflejadas sus tendencias éticas en los productos que ellos consumen. Esto ha hecho que muchos consumidores busquen chocolates que no tengan un impacto en el medio ambiente, un impacto negativo. También consumidores que buscan conocer el origen del producto que consumen, el chocolate. Saber dónde se lo desarrolló, dónde se lo hizo, y también conocer cuál será el impacto de su compra con los productores o con las comunidades que ayudaron a producir esta tableta de chocolate. Ahora bien, es interesante ver que estas tendencias de los consumidores reflejan que conocen y están interesados en mejorar las condiciones dentro de la cadena de valor del cacao y en mejorar los desafíos que enfrenta la cadena. Un poco pasando justamente a los desafíos, a los principales desafíos que tiene el sector del cacao en cuanto a sostenibilidad, a pesar de los grandes esfuerzos, yo creo que vale la pena decir que se han hecho por parte de la industria, por parte de gobiernos, de la sociedad civil, de las compañías certificadoras, los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, décadas, hoy en día el sector del cacao todavía enfrenta desafíos que afectan a los tres pilares de sostenibilidad: el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar social. Empezando por el pilar ambiental, en datos del Banco Mundial muestran que de 1995 hasta el 2015 el planeta tuvo una pérdida de 93 millones de hectáreas de bosques debido a la deforestación. Ahora bien, si bien el cacao no es el principal fuente de deforestación a nivel mundial, se ha identificado que la producción de cacao de subsistencia, de producción de cacao de pequeños productores, sí ha tenido un efecto en la deforestación, en particular en ciertas regiones, como la selva tropical de Guinea, en África del Oeste, y la Amazonía, en América Latina, y la selva tropical en el sureste asiático. Esto también gracias a los esfuerzos que ha tenido la sociedad civil, como por ejemplo Mighty Earth, de tratar de mapear los puntos de deforestación gracias a imágenes satelitales y a las campañas internacionales que se han hecho de socialización con los consumidores, ¿no? Para mostrar el impacto que los productos que ellos consumen pueden tener en la deforestación. Pasando al ámbito social, el trabajo infantil dentro de la cadena de valor ha sido un problema que ha saltado a la luz con gran fuerza, y esto es justamente debido a muchos de los documentales que han salido en los últimos años y también a las condiciones riesgosas en las cuales muchos niños trabajan dentro de las plantaciones de cacao. Si bien este es un tema que no afecta a todas las regiones, es un tema que existe en la cadena de valor y que debe ser tratado. Un estudio que salió en el 2020, elaborado por la Universidad de Chicago, aproxima que existen actualmente 1.5 millones de niños trabajando en plantaciones de cacao en Costa de Marfil y en Ghana. Ahora bien, en cuanto a trabajo infantil, han sido las compañías chocolateras grandes que han sufrido una creciente presión
por este tema. Y esto es debido a que muchas de ellas habían establecido metas dentro del protocolo Harkin-Engels en 2001, que es un protocolo internacional justamente que buscaba erradicar las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzado en la cadena de valor. A pesar de los esfuerzos que hizo la industria, es claro que el trabajo infantil dentro de la cadena sigue afectando, ¿no?, a la producción de cacao. Por último, pasando al área económica, una de las la mayor conversación o la mayor discusión a nivel internacional ha sido sobre los ingresos que reciben los productores de cacao, que en muchos de los casos los mantienen en condiciones de pobreza. Reportes como el Cocoa Barometer han analizado y han estimado que los productores de cacao reciben aproximadamente el 6% del precio total de una tableta de chocolate. Y esto es clave mencionar que la situación de pobreza en la que viven muchos de los productores de cacao afecta a los otros pilares de sostenibilidad. Esto es debido a que muchos productores se ven obligados a implementar actividades no sostenibles, como talar más bosque para incrementar su producción de cacao o utilizar a sus niños para producir cacao, ¿no?, con ciertas actividades riesgosas. Esto ha hecho que en los últimos años muchas instituciones internacionales hayan tratado de desarrollar el concepto de ingreso digno, ¿no?, que es justamente buscar un ingreso que permita a los productores de cacao, en este caso, tener un estándar de vida digno. Estos grupos de trabajo, también estas instituciones, han buscado desarrollar metodologías para calcular el ingreso digno en los diferentes países y también para buscar las maneras como cerrar esta brecha, ¿no?, entre el ingreso actual y el ingreso digno. Ahora bien, esto ha sido a grandes rasgos los principales desafíos que afectan a la cadena del cacao. Si bien estos problemas están más acentuados en ciertas regiones que en otras, es importante que todos los países cacaocultores estén al tanto de los desafíos y tengan estrategias, ¿no?, para poder hacer frente a los problemas y asegurarse que dentro de sus cadenas de valor el cacao no tengan estos problemas, ¿no? Esto es de particular importancia debido a que muchas restricciones, nuevas restricciones por diferentes países importadores están tratando de mejorar estos problemas y esto va a tener repercusiones con todos los países productores. Pasando así a los requisitos por parte de gobiernos, podemos ver que el Parlamento Europeo hoy en día se encuentra debatiendo una posible ley, legislación o regulación justamente que busca erradicar lo que ellos llaman a la importación de deforestación y también erradicar el trabajo infantil dentro de sus cadenas de valor. Si bien al momento se encuentra en discusiones esta regulación o esta legislación, es posible que la Unión Europea implemente las diligencias obligatorias para entrar a su mercado. Esto quiere decir que las compañías importadoras de cacao van a tener que demostrar antes para poder entrar al mercado europeo que el cacao que ellos están importando no ha sido producido con trabajo infantil ni que ha tenido efectos de deforestación dentro de su cadena. Esto es importante justamente porque, a pesar de que hayan países tal vez que no estén afectados por estos problemas, estos países van a tener o tendrían también que demostrar que sus cadenas de valor no han sido afectadas por estos problemas. Además, es también importante mencionar esta nueva legislación de la Unión Europea no sería un caso aislado. La Unión Europea está siguiendo el ejemplo de países dentro de la misma Unión Europea que ya han implementado ese tipo de regulaciones o que las están debatiendo, países como Francia, Holanda y Alemania, y también países fuera de la Unión Europea, como Inglaterra, Canadá, Australia, incluso California, que están tratando de transparentar las cadenas de valor de los productos que importan. Ahora, pasando a los Estados Unidos, en el 2016 se pasó una ley de facilitación del comercio y aplicación del comercio. Esta ley, entre otras cosas, lo que hacía era quitar ciertas barreras para poder restringir la importación de productos que hayan sido producidos o elaborados con trabajo forzado o con trabajo infantil.
el paso de esta ley abrió el camino para que en el 2019 los legisladores o senadores de Estados Unidos pidieran a las autoridades de control de ese país que restrinjan la importación de cacao de un país en particular por sospechas de que había sido producido con trabajo infantil. En el 2020, esta agencia reguladora abrió una investigación a las compañías importadoras de chocolate justamente para poder entender mejor cómo están monitoreando su cadena de valor, cuáles son los puntos de controles que ellos utilizan para asegurarse de que no estén comprando cacao que haya sido producido con trabajo infantil. Si bien ese es un punto muy particular hoy en día, puede ser que en un futuro, si ven que es un problema generalizado, este país también imponga algún tipo de medida que vaya a requerir países a demostrar que no tienen trabajo infantil dentro de sus cadenas. Por último, y un tema interesante, un punto interesante, es ver cómo también países productores, en este caso Costa de Marfil y Ghana, han decidido unir fuerzas para tratar de y para introducir, digamos así, una regulación que mejoraría los ingresos de los productores de cacao. Esta regulación es la denominada diferencial de ingreso digno, o el LID, por sus siglas en inglés, que busca un pago extra de $400 por tonelada de cacao en estos dos países, y esta recaudación extra será distribuida directamente a los productores de cacao para mejorar sus ingresos. La regulación entró en vigor para la temporada del 2020 al 2021. Si bien la entrada en vigor de esta regulación es reciente, es interesante tratar de analizar cuáles serán los impactos que tiene esta regulación en el mercado de cacao de estos dos países, pero también en el mercado de cacao internacional. Uno de los posibles efectos que pudiera tener esta regulación es un efecto de sustitución. Esto quiere decir que la industria va a tratar de buscar cacao en países que no implementen el LID y que tengan cacaos de la misma calidad o tal vez un poco inferior, ¿no? Otro efecto de sustitución que se puede crear es que, debido a que los precios del cacao de estos dos países es más elevado, esto va a reducir la diferencia del precio de cacao con otros países que tienen cacaos de mayor calidad, por ejemplo Ecuador o países de América Latina, lo cual haría que la industria tal vez esté interesada, debido a que la diferencia no es tan grande, en comprar cacaos de mejor calidad, ¿no? Un poco la gráfica que muestro en pantalla trata justamente de analizar y de mostrar este impacto. Es una gráfica que muestra los diferenciales de precio por orígenes en el mercado de Europa. Están incluidos Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Ecuador y Nigeria. Como se puede ver, al momento que se oficializó esta medida, en julio de 2019, estos diferenciales de precio por orígenes, incluso de países sin el LID, se incrementaron. Por ejemplo, el incremento más grande fue de Nigeria, y esto puede ser explicado por un efecto de sustitución. Ecuador, el diferencial de Ecuador también está incluido, aunque tal vez no se refleja tanto este incremento, pero tal vez no se haya dado ahora, pero puede ser que se dé en un futuro cercano, ¿no? Ahora bien, otro de los posibles impactos a largo plazo es que este incremento de los precios del cacao vaya a generar un incremento de la producción, de la oferta global, no solo de estos dos países, sino de otros países, cacaocultores, productores de cacao, lo cual, bien, si es que no tiene un mismo nivel de crecimiento en la demanda internacional, esto va a generar presión a la baja de los precios internacionales del cacao. Ahora bien, pasando para concluir, mis recomendaciones generales es que, como ya mencioné, si bien estos problemas o estos desafíos tal vez no afectan a todos los países, a todas las regiones, es importante que todos los países productores estén conscientes y tengan estrategias, ¿no?, para hacer frente a estos desafíos en caso de que se presenten, y también
para poder satisfacer a las nuevas demandas, a las nuevas expectativas y requisitos que existen en el mercado internacional del cacao. Me parece que en este caso Ecuador ha dado ya un gran salto cuando en el 2019 lanzó el foro Ecuador Premium Sustainable, que fue justamente mostrar al mundo el enfoque que Ecuador quiere dar a sus cadenas de valor en cuanto a calidad y en cuanto a sostenibilidad. También es importante mencionar para países de la región de América Latina y el Caribe y Ecuador, lo importante de continuar la promoción de la calidad en el sector. Y esto justamente para crear esa diferenciación del cacao y para poder captar esta segmentación dentro del mercado. Por último, justamente es importante también trabajar o continuar trabajando en la trazabilidad dentro de la cadena de valor del cacao y en aumento de la asociatividad de los productores, ¿no? Y esto justamente para en un futuro próximo poder cumplir con legislaciones de derechos humanos y de medio ambiente que se pongan en los países importadores. Eso es todo, muchas gracias. Presentation va a ser de Johnny Narimas. Con esto se dan por terminada todas las presentaciones al auditorio. Pido un gran aplauso en su mente a los cuatro expositores. Ahora invito al auditorio a ver un video que dura unos 6 minutos, elaborado por el coorganizador de este foro, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a fin de transmitir el encanto del cacao ecuatoriano y al mismo tiempo para que ustedes conozcan la realidad de este país. El video tiene el subtítulo en japonés y ustedes verán el encanto del cacao ecuatoriano. Aroma a sueños, aroma a tierra mojada y a sol de fuego, aroma a historia. Ese es el aroma del cacao del Ecuador. Ese cacao milenario que nace desde la cintura del mundo y que ha recorrido los rincones más lejanos y profundos de la tierra. Nuestro cacao, el más cautivador y más fino. Ese que ha cambiado la vida de miles de familias con su fruto pródigo. Ese que ha esculpido los destinos de un país a punta de esfuerzo y fe. Les queremos contar la historia de este fruto mágico desde las voces de aquellos que siembran sueños y cosechan esperanzas. Les presentamos con orgullo el cacao del Ecuador. En la costa, la sierra y la Amazonía, entre la selva exuberante de colores y formas, nace un producto único, el cacao del Ecuador. Un universo de aromas y sabores que son reconocidos en el mundo entero. El cacao es parte del corazón del Ecuador y su alma ha recorrido largos caminos para llegar a los rincones más lejanos del planeta. El Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de cacao a nivel mundial. En su cosecha se mantienen las mismas milenarias tradiciones, complementadas con gran tecnificación y un espíritu de sostenibilidad que ha sido reconocido entre los de más altos estándares internacionales. Nuestros principales destinos son Estados Unidos, Países Bajos, Malasia, México, Canadá, Alemania y Bélgica. Durante los últimos años ha sido interés del Estado ecuatoriano el de colaborar con investigación para mejorar los cultivos y la cadena productiva del cacao. Y con esfuerzo y fe lo hemos logrado. Pero el cacao es sinónimo de felicidad. En su proceso de secado y tostado, la mano del hombre y la sabiduría de la tradición es fundamental para encontrar ese punto exacto que hace del cacao del Ecuador un producto único, diferente y reconocible en el mundo entero. Las comunidades han obtenido grandes beneficios del cacao, no solo en la parte económica,
Ahora los productores gozan de seguro social y un pago justo por su producto. También las asociaciones han creado escuelas, carreteras, centros comunales y siempre están capacitando a los productores, ayudándolos con implementaciones tecnológicas y herramientas para el cultivo del cacao. En todo el mundo se habla acerca del cacao del Ecuador. Miles de personas se han cautivado con su sabor y aroma. Por eso cada día crece la demanda de nuestro producto, deleitando a los paladares más exigentes que se enamoran del cacao del Ecuador. Orgullosamente, podemos decir que cumplimos con todos los estándares internacionales y nos han sido otorgadas las mejores certificaciones, tanto ambientales como de precio justo. Y por haber erradicado el trabajo infantil, entre otros logros importantes de la industria en el país. Nuestra gente constituye el bien mayor para esta industria y es nuestro principal compromiso. Para eso, ha implementado políticas responsables que generan un manto de protección hacia cada trabajador y su familia. Esta política social impulsada por el gobierno ha incrementado la buena imagen del país frente a los compradores y consumidores. Cada día la industria crece junto con la demanda de cacao de calidad en el mundo. Esto permite que Ecuador sea considerado como un referente mundial en sostenibilidad e implementación de nuevas técnicas de plantación, riego, clonación, fermentación, secado y exportación del cacao. A través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIAP, el Gobierno del Ecuador presta su apoyo a cientos de pequeños agricultores que no tenían la posibilidad de acceder a laboratorios con tecnología de punta. La pasión es nuestro principal diferenciador, una pasión que crece día a día y que ha convertido el cacao ecuatoriano el favorito de la industria chocolatera mundial. Así toma rumbo a los diferentes mercados del mundo. Cada saco, cada chocolate, cada grano de cacao lleva el espíritu indomable de un pueblo de tradición cacaotera, fino por excelencia, donde aprendimos a tratar al cacao como nuestro tesoro más preciado. Y así crecieron los sueños, así se construyó una epopeya. Hoy los frutos de esta tierra generosa son visitantes ilustres y deseados en todos los rincones del mundo. Las esperanzas de miles de ecuatorianos viajan en esos granos y llevan en su interior un pedazo del alma de los que con sus manos los cultivaron. Sus corazones orgullosos los acompañan. Es nuestro cacao, el cacao del Ecuador. Muchas gracias por todos su atención. En JICA está presente con nosotros el señor Yamamori, el asesor para la promoción comercial de Ecuador en JICA. Quisiera presentarles nuevamente. Bueno, ahora bien, pues por la cuestión del tiempo, aceptamos solamente una pregunta, pero posteriormente, contando con la asistencia de los presentadores, se lo enviamos la respuesta a todos ustedes. Bueno, en cuanto a la pregunta, y entonces dirigida a Andrés Lucas. Bueno,
Entonces, en cuanto a los ingresos, es más alta para los productores que produce o que produce horas N51, que era especie nacional. Eso quiere decir que van a aumentar y el cultivo de CCN51. ¿Y cuántos como la tonelada de la producción que tiene cada uno de los granos o las especies? ¿Podría contestar? Escuché mi nombre. Sí. No sé si hay algún tipo de traducción o aquí o en el chat. No veo la pregunta si está puesta en español. すいません. La pregunta es para mí, ¿no? La pregunta. Sí. En cuanto al ingreso, en cuanto al ingreso para los agricultores, bueno, entonces, ingreso de la familia que cultiva la CCN es más alta que los ingresos que de la familia que cultiva era nacional. Bueno, entonces, viendo la diferencia de los precios o los ingresos y la cosecha de la CCN que van... Alberto, porfa, ¿le puedes dar la mano a Andrés? Andrés, mil disculpas. Sí, la pregunta te la hago yo en español y es... el ingreso de las personas que trabajan con cacao es mayor con la variedad de CCN51 en comparación a la variedad nacional. Tomando eso en cuenta, a futuro podemos pensar que el cambio de nacional a CC1 va a ser mayor, se va a incrementar más rápido. Actualmente en el Ecuador, más o menos, ¿cuál es el volumen de producción de CCN51 y de nacional? Sí, bueno, sería de esperarse, lo lógico sería, porque la gente siempre busca mayores ingresos, pero también hay cuestiones culturales que considerar. Ha habido una tendencia a promover que estas plantaciones se mantengan, pero los agricultores no han visto que esto se refleje en sus ingresos. Entonces, lo que yo mencioné, donde estas plantaciones se las están renovando con otras genéticas que no son necesariamente de CCN51, pero están, por ejemplo, los 800 u 801, que son nuevas variedades de INIAP. Entonces, sí, estas son las nuevas genéticas que estamos con las cuales estamos renovando estas plantaciones viejas. Y sí, nosotros deberíamos poco a poco salir de estas plantaciones viejas de baja productividad, renovándolas con genéticas nuevas, pero también manteniendo una diversidad genética, ya que por muy bueno que sea el CCN51, siempre es un riesgo tener una sola genética en todo el país, en el caso de que llegue una plaga a las cuales el CCN51, si es susceptible, sería desastroso. Entonces, estamos promoviendo estas nuevas prácticas, pero no exclusivamente con CCN51, sino con estas otras genéticas nuevas que también tienen altas productividades, como el 800, 801, e incluso existen ciertas variedades desarrolladas por pequeños agricultores, como es el caso de Máximo Pincay, que fue una variedad que el MAC registró el año pasado. はい、ありがとうございました。はい、それでは皆様本日のイベント、続いてエクアドルのカカオの魅力は、十分に伝わりましたでしょうか。 Espero que sea transmitido el encanto de cacao ecuatoriano. Finalmente, quisiera pues transmitir una información. Se trata de la embajada y departamento comercial. Soy Aguilar, de consejero comercial. Ustedes están viendo el punto de contacto con nosotros, así que sin ninguna reserva puede tener acceso con nosotros, no solamente
la información acerca de cacao, sino de todas las cosas en general, le puede tener contacto con nosotros. Esto es todo. Muchísimas gracias por su participación. Le entrego el micrófono al señor Saito de JICA. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Alberto. Este programa ya se ha terminado. Muchas gracias por la participación. Cuando ustedes salen de la sala de Zoom, se pueden ver en la pantalla una página de encuesta sobre este foro. Y también estamos convocando los socios de esta plataforma siempre, de manera que los que tienen interés, por favor, vean el sitio web en la plataforma. Y estamos programando otro foro como esto y espero que ustedes participen también. Al lado ecuatoriano quisiera pues mostrar nuestro gran agradecimiento. Muchas gracias. Con esto se termina este evento.